Jesús. Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. José, hijo de David, justo y fiel esposo de la Virgen María, Dios te eligió para ser su custodio. Mejores brazos no encontró el Señor. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. Tú, ejemplo fuerte de un gran amor a Dios, paciente y noble, prudente y casto, Señor, Dios en ti virtudes derrochó. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo. De su informativo católico San José, como siempre, llevando hasta sus hogares la imagen de la evangelización, las noticias de la iglesia en nuestro peregrinar en la diócesis de Estelí, Nicaragua y el mundo. Bien consagrados diáconos religiosos, coordinadores parroquiales, representantes de movimientos apostólicos, áreas eclesiales e integrantes de las distintas pastorales se hicieron presente el pasado 2 de marzo para celebrar la tercera asamblea diocesana, instancia de reflexión y oración en torno al caminar de la iglesia en la diócesis, que tuvo como eje el año de la fe y la realización del segundo sínodo diocesano. La actividad se realizó en Ucaxe y fue presidida por los padres Juvencio Castillo, Padre Pastor Rodríguez y el Padre Francisco Morales. Los temas de reflexión y de estudio fueron sobre la cultura política, el trabajo, la dignidad de la persona, la desintegración familiar, derechos humanos. Veamos algunas ponencias de esta asamblea. Derechos humanos. La Iglesia diocesana es pionera de la defensa de los derechos humanos. En el pasado se hizo un trabajo excelente con las comisiones de justicia y paz. ¿Por qué se desintegraron y qué se podría hacer al respecto? Empezamos el número uno. Continuar con los cursos o formación sobre la constitución política, derechos humanos, etc. Y reactivar las comisiones de justicia y paz. Tener en cuenta el daño que hace el
conducción. Es decir, que en vez de aumentar la cultura del trabajo, más bien si se nota que ha disminuido. Hay que constatar una disminución en la cultura del trabajo. A esto se añade la mala remuneración de los trabajos. Perfecto. Mucha gente busca irse a otra parte porque pagan mejor en otros países. La poca conciencia social de quienes tienen la capacidad de generar empleo. Hay mucha crítica, por ejemplo, con las zonas francas, con las mismas tabacaleras. Los salarios son bajos, el régimen de trabajo es terrible, a veces tiene muchos chinos comiendo. Pero, ¿qué pasa? Imagínense ustedes si un día ya se cierran toda la zona franca y se cierran las tabacaleras. ¿Qué pasaría? O sea que es fácil también criticar el que haya bajo salario, etc. Pero la fuente de trabajo, poca conciencia social, quien tiene la capacidad de generar fuente de trabajo no lo hace. Y en Nicaragua han crecido los multimillonarios. Han crecido. Hay estudios concretos de que han crecido los multimillonarios y no crean fuente de trabajo. O sea que va en dos líneas. Y puedo hacer unos aportes. Voy a aprovechar que tengo el micrófono. Cuando se habla de nueva colonización cultural, me parece percibir en la mayoría de las respuestas o los aportes una connotación negativa de la tecnología. Constatamos que si la tecnología viene mal utilizada, contamina, produce grandes daños y nos altera la cultura, la cambia, la puede transformar. Pero la tecnología bien utilizada es maravillosa. Ya quisiéramos nosotros gozar de los estándares tecnológicos de otras naciones. Es decir, que no todo es negativo, hay que ver la parte positiva y si se mal utiliza, pues produce daño. Pero no ver la tecnología como que si es el demonio o es el diablo. Eso es propio de las sectas fundamentalistas que ven en la tecnología o en la televisión el diablo. Ese es el diablo, la televisión, de Dios. O sea, la tecnología es buena. Pero hay que saber utilizar esa voluntad. Y no olvidar un principio de antropología cultural. Es decir, hay que estar claros de las propias raíces culturales, de la propia identidad cultural. Conocer lo propio y valorarlo. Y desde la propia identidad cultural se discierne las otras, se reciben las otras, se elige lo bueno que tienen las otras culturas, desde la propia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que no revela aquel programa de Cristina? De hecho, ¿recuerdan el programa de Cristina? La mayoría de los que participaban ahí son latinoamericanos que emigraron de sus países y ahora viven en otra cultura. Pero eso nos permite analizar quién conserva sus raíces culturales y quién las perdió. Que es un fenómeno que hemos vivido aquí. Es decir, gente que viene del extranjero quiere imponer, aquí imponer, otra realidad cultural que no fue adquirida en el extranjero, sin tener en cuenta la identidad cultural.
cabeza. Es el único que la fiesta para Halloween. ¿Qué tenemos que celebrar Halloween nosotros? Nada. Nada. ¿Qué significa la fiesta de Halloween aquí? Thanksgiving, el día de acción de gracia, tampoco. No significa nada para nosotros. Si yo estuviera en Estados Unidos, a lo mejor es otra cosa. Pero aquí no significa nada. Nosotros tenemos una importación de modelos culturales que no tienen en cuenta la propia identidad cultural. Fortalecer la propia identidad cultural. Con respecto a la crisis económica, el texto, la cita de Edmundo Jarquín, una de las principales autoridades económicas, no solo en Nicaragua, sino a nivel latinoamericano, Edmundo Jarquín. La cita refleja en la asamblea sinodal están
viviendo con entusiasmo esta gran celebración eclesial, con mucho interés, alegría, entusiasmo apostólico, nos vamos dando cuenta que la Iglesia no solo se interesa por lo espiritual, sino que va también a la dignidad de la persona, a la persona integral, mediante el estudio permanente de los fascículos y fomentando la comunión entre las pequeñas comunidades. Buenos días, hermanas y hermanos. Gracias por sintonizarnos por su canal Católico San José. Nos encontramos en la Universidad del Trópico Seco Ucaxe, donde estamos reunidos todas las parroquias, la zona sur, la zona norte, la zona central 1 y la zona central 2, en la cual para preparación de este segundo sínodo diocesano nos encontramos con el padre pastor Eugenio Rodríguez de la parroquia Jesús de la Caridad de la Trinidad, que él es el secretario de la comisión preparatoria del segundo sínodo diocesano. Qué tremendo trabajo que está en manos del padre pastor. Creo que es un gran compromiso, padre, ¿verdad? Todo esto que estamos realizando el día de hoy, y también que usted tiene esa misión de preparar todo lo que es de acuerdo a todas las ideas y críticas que se van a realizar el día de hoy para este segundo sínodo diocesano. Padre, ya para tantas cosas que hay que hablar del segundo sínodo, ¿verdad? Y de todo lo que está, porque hablamos de lo eclesial, extraeclesial, hablamos del discipulado, todos estos cuatro fascículos que son tan importantes. ¿De qué manera la realidad global sociocultural afecta o influye en nuestra cultura? Nosotros no somos una isla, no estamos aislados. Somos parte de la aldea global. Hoy en día la tecnología, la revolución tecnológica, sobre todo en el mundo de las comunicaciones y de la informática, nos permite estar interconectados en tiempo real, poder comunicarnos en tiempo real con personas que están, por ejemplo, en Australia, en Japón, en Rusia, en otros continentes. No somos islas, repito. Esto implica que estamos abiertos a otras formas de ser, a otros modos de ser, a otras culturas, a otras mentalidades. Si como estamos interconectados, lo normal es que nosotros demos y a la vez recibamos. Es decir, hablamos de intercambios culturales. En lo que respecta a esta cuestión, a esta pregunta, precisamente esa es una de las cuestiones que estamos abordando en la asamblea presinodal. Como es la situación sociocultural, el concepto de la nueva colonización cultural. En una antropología cultural sana, lo normal es que nosotros estemos abiertos a otras culturas, a otros modelos culturales, desde nuestra cultura, desde nuestra identidad cultural. El que podamos asumir incluso otras influencias de otras culturas, pero sin perder la identidad propia de nuestra cultura. Cuando hablamos, por ejemplo, de nueva colonización cultural, nos estamos refiriendo a asumir culturas extranjeras, modos de ser de otros sitios, de otros países, de otras partes de la aldea global, perdiendo la propia identidad cultural. Por eso es que se llama colonización cultural.
Es decir, que ya no es una colonización armada o por la fuerza, sino que es una colonización silenciosa, porque toca la cultura, el modo de ser de los seres humanos, la antropología cultural. Nos encontramos con Neris Moreno de la parroquia San Juan Evangelista de San Juan del Río Coco. Él es uno de parte de la comitiva que viene, o estamos trabajando en lo que es el tercer fascículo del segundo sínodo diocesano. ¿Qué expectativas tenés con esta nueva, con esta intervención o este análisis que hay sobre este tercer fascículo? Bueno, lo importante de este tercer fascículo que ya viene a ampliar los términos tanto sociales, políticos como económicos. ¿Cómo estamos viviendo nosotros en nuestras parroquias, en nuestra diócesis? O sea, va más allá del ámbito meramente espiritual. Con eso nos conlleva a ver qué problemática tenemos nosotros a nivel de nuestra diócesis, para así también darle la solución, porque hablábamos en nuestro equipo. Ya es un problema que tenemos latente de diferentes índoles, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por resolverlo? O sea, ya estamos viendo más bien alternativas de solución y no meramente el problema que ya tenemos encima. Y de todos los aspectos que se hablaban, ¿cuál es el que mira vos que tiene como mayor incidencia, hablando de la colonización? En cuanto a colonización, decimos nosotros que todo tiene que ver con el tipo de cultura que nos han traído de otros países. Por ser un país subdesarrollado, estamos transculturizando y cambiando nuestra propia identidad cultural, lo que viene a afectarnos en valores, sobre todo espirituales. Y lo que debemos de rescatar, sobre todo, es lo de la familia. Es un término muy importante. La familia es la base del cambio en toda la sociedad. Buenas tardes, nos encontramos con don Julio Berríos de Caritas Estelí. Don Julio Berríos, quería preguntarle que, cuál es la importancia de la doctrina social de la Iglesia. Usted a nivel de Caritas, ¿cuál es su, cómo lo ve? Bien, en este año de la fe, lógicamente que tiene mayor efectividad la doctrina social de la Iglesia. Nuestra Iglesia nos manda a prepararnos. Nuestra Iglesia nos enseña que a través de la parte social nos involucremos y reconozcamos, ¿verdad?, a nuestros hermanos, que es el que está más con muchas dificultades que tiene en el país y sobre todo en nuestro departamento. Entonces hay que amar a nuestros hermanos ante estas situaciones que están atravesando. Y es a través de esta conciencia que hacen nuestros presbíteros y nos anuncian y nos comunican, que cada vez tenemos que tener más conciencia hacia ellos, atenderlos, visitarlos. Y es a través de este fortalecimiento de la doctrina como cristianos, debemos de fomentarla también a toda nuestra feligresía. En la asamblea que tenemos hoy diocesana, en la que están todas las zonas reunidas, y usted como Caritas también forma parte de esta asamblea en la cual estamos hablando sobre el segundo sínodo diocesano, se habló un poco acerca de la reactivación de las comisiones de justicia y paz. A nivel de Caritas de Estelí, ¿qué tiene competencia Caritas para la reactivación de estas comisiones de justicia y paz? Bien, creo que las comisiones de paz y justicia jugaron un rol en determinado momento en nuestra diócesis y que fue un rol muy importante. Creo que hoy, ante las nuevas circunstancias, las nuevas eventualidades que tiene nuestro país y nuestra región, creo necesario que se reactiven las comisiones de paz y justicia, que sean portadores ellos de esperanza, porque hay mucha desigualdad, y es a través de las comisiones que se podrían solucionar una serie de fenómenos o aspectos que acontecen diario en nuestras familias, en nuestra población. Como Caritas, pues nosotros estaríamos con la viena de nuestro director aportar en algo, ¿no? Tenemos experiencia, tenemos recursos, medios que podríamos compartir
¿verdad? Con todas las parroquias para crearlas a nivel parroquial. Se ve la gran necesidad, ¿verdad?, de todas las situaciones en lo que es, se necesita. Sabemos que en algunas parroquias o en algunos departamentos están activadas las comisiones, pero que a nivel de Cáritas, ¿usted qué mensaje le da al resto de organismos que son los encargados para que se reactiven estas comisiones? No, debe de haber una organización a nivel diocesano. Creo que eso es lo principal. Primero, encontrar a todos nuestros hermanos que participaron en estas comisiones y con ellos crear un mecanismo que permita, pues, la reactivación. Posteriormente sería ya establecer a nivel parroquial. Creo que a nivel de las parroquias se pueden crear la comisión o la pastoral de justicia y paz, y con distintas organizaciones que tenemos en la iglesia poder ayudar a esta creación de esta comisión. Católica del Trópico Seco está impartiendo el diplomado en producción de hortalizas bajo el ambiente protegido. Este estudio pretende identificar y valorar las tendencias futuras de investigación y tecnología en esta área con el fin de establecer oportunidades y nuevas áreas de actividad para las empresas agroalimenticias, así como identificar la problemática en la producción de hortalizas y desarrollar métodos de apoyo en el tratamiento relacionado con la alimentación. En este diplomado superior producción de hortalizas bajo ambientes protegidos, una opción para la gestión de la seguridad alimentaria y generación de ingresos para la familia. Desde el marco de su misión, somos una universidad católica de carácter privado y educada. Nos encontramos con José Miguel Rodríguez, él es uno de los alumnos del Diplomado de Producción de Hortalizas bajo Ambientes Protegidos que dio su inicio el día de hoy. Es el primer día, ¿verdad?, de este diplomado en el cual, ¿qué nos podés contar? ¿Cuáles son los objetivos de este diplomado? En principal, como dice el título, agricultura protegida, es viendo los beneficios, tanto como de los productores, como uno, ingeniero, fortalecer la seguridad alimentaria para la población. Otra de las cosas es fomentar lo que es el uso de las técnicas, haciendo uso de lo que es el manejo integrado de las plagas, lo que es del BPA, que son las buenas prácticas agrícolas, que más en todo eso es lo que se va a enfocar. Y otro objetivo principal es plantearse un plan de negocio tomando en cuenta lo que es la agricultura protegida. Uno, porque se va a ver beneficiado la producción, el mercado y en sí uno mismo. ¿Qué finalidad tenés con este estudio, este diplomado? ¿Qué fue lo que te motivó para ser un alumno activo de este diplomado? ¿Qué es lo que me motiva? Uno, soy egresado de la universidad, y mi papel fundamental, mi anhelo fundamental, optar por un título y optar a beneficiar a las personas que realmente requieren de mis conocimientos previos de lo que yo voy a sacar. ¿Y qué ventajas y desventajas sacas de este diplomado que está iniciando el día de hoy? Ventajas, los conocimientos. Bueno, profundizar más los conocimientos que durante 5 años adquirí acá y llevarlos a la práctica. Para verme beneficiado a través de la experiencia, beneficiar a los productores que voy a encontrar en mi camino. Entramos con el facilitador metodólogo Pedro Pablo Benavides, que él es uno de los encargados del diplomado en producción de hortalizas bajo ambientes protegidos. Buenos días, ¿cuál es el objetivo de este diplomado? El diplomado, la finalidad es fortalecer capacidades. Fortalecer capacidades tanto técnicas y metodológicas dentro de todo lo que es un proceso del enfoque de lo que es agricultura protegida en hortalizas.
al final esto obedece a que se necesita dar respuesta a la necesidad de conocimiento, dada la problemática actual en el tema de hortalizas, que normalmente hay problemas de baja productividad, hay problemas de plagas y enfermedades, y también de una u otra manera este sector de hortalizas, especialmente en la zona norte de Nicaragua, que ha venido teniendo problemas bastante serios, depende mucha gente, muchas familias dependen de los ingresos que se generan o de la generación del empleo para mejorar un poco las condiciones de vida. Esto significa que el diplomado da respuestas, prácticamente da una respuesta estratégica al sector, permitiéndole a los participantes, a los estudiantes del diplomado, poder dar soluciones o dar alternativas de solución en las zonas, en las diferentes zonas del norte, a la problemática a través del uso de tecnologías o alternativas que tienen que ver con la agricultura protegida. Eso significa protegerse o proteger el cultivo del tema del ambiente, ¿verdad? Del tema de que incluye, además de las plagas, las enfermedades, también incluye un poco el control de la productividad, logrando un mejor control de la calidad de los productos que normalmente se consumen, ya sea a nivel local o nacional, pudiendo llegar de esta manera con productos sanos también a la gente. Con la realidad del contexto, usted muy bien lo decía ahorita, ¿a qué van a estar los muchachos y muchachas que salgan de este diplomado? ¿Qué tipo de preparación? ¿Cómo van a salir ellos al terminar este diplomado? Una vez que ellos finalicen el diplomado, finalizan con una propuesta. Esa propuesta se traduce en un plan de negocio. Es decir, ese plan de negocio es una herramienta, un instrumento que le permite gestionar a una empresa existente o un productor existente que tiene problemas para que mejore su situación en tema de hortalizas. Entonces el productor decide hacer la inversión y mejorar de acuerdo a una proyección que se desarrolle en términos económicos, ¿verdad? Y en términos de producción. De tal manera de que esto pueda ser una oportunidad de negocio, pues, para la gente que se involucra. Entonces el estudiante no solamente lo hace desde el punto de vista académico, sino que también la idea es que lo aplique a realidades existentes en la zona y que haga una alianza entre el estudiante y los productores o los empresarios que necesitan o requieren este tipo de acompañamiento, ¿no?, en planes de negocio. Y a nivel académico, ¿cómo salen los muchachos? ¿Qué están preparados ellos a ser productores o hacer su mismo proyecto, como decía muy bien usted? Definitivamente, ¿verdad?, que los muchachos, profesionalmente, el enfoque es que también ellos puedan tener la visión de crear sus propias empresas o negocios. De tal manera que también hay dentro del grupo de estudiantes hay productores o hay gente que está trabajando con productores. Entonces, es la visión de crear negocio, crear empresa, también es parte de la lógica de este proceso de fortalecimiento de capacidades. Y por otro lado, también ellos están orientados académicamente a mejorar y fortalecer capacidades en temáticas, que tienen que ver con la actualidad. Inocuidad, tiene que ver con calidad, que tiene que ver con buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, el manejo de los cultivos, manejo integrado de plagas, son las temáticas que estarían desarrollándose durante todo el diplomado a través de diversos especialistas que van a estar facilitando el proceso, ¿no? Sabemos que hoy es el inicio de este diplomado. ¿Qué consejo le da a nuestros estimados y estimadas televidentes que a lo mejor puedan o quisieran ser parte de este diplomado? Lo importante y mi consejo es de que debemos de participar de estos procesos por actualización. Es decir, podemos ser o pueden existir empresarios, empresarias que están orientadas a la parte de producción agrícola y que perfectamente pueden capacitarse para obtener este tipo de herramientas que le permitan tomar decisiones, ¿verdad? Con esto no estamos diciendo de que el dominio, el conocimiento productivo no se tenga, sino que también es necesario tener algunas herramientas para poder visualizar dónde está la problemática y luego cómo tratar de resolverla de cara a al problema, especialmente en el tema de hortalizas. En este sentido, el análisis que normalmente se hace no solamente es vinculado a cumplir un método, un procedimiento meramente académico, sino que está vinculado
o se trata de articular con la misma realidad del participante. Entonces, el que está interesado puede participar de este proceso, va a encontrar alternativas o de acuerdo a sus necesidades. Es decir, la metodología es flexible al momento de desarrollarla. Entonces, no solamente es de que viene un modelo inicial y con ese se termina, sino que se discute, se participa, se reflexiona y hay retroalimentación en este proceso. Ya nos están preparando el inicio de la catequesis para la primera comunión y confirmación, así como las diferentes etapas que se desarrollan en el proceso catequético en las parroquias. El padre Simón Videa, encargado de pastoral de la catequesis en la diócesis de Estelí, anima a los padres de familia a inscribir a sus niños, preadolescentes, y también a continuar la educación sistemática de la fe para llevarnos a un contacto vivo con Jesucristo. Encontramos con el padre Simón Videa de la parroquia San Isidro de Condega, representante de la catequesis de la diócesis. Padre, ¿cómo está ahorita? ¿Cuándo da inicio la catequesis? Bueno, buenas tardes y hasta a todos los televidentes de Canal San José. Estamos ya preparándonos ya casi ya para iniciar la apertura de la catequesis. Sabemos que en las parroquias, cada una de las parroquias tienen una metodología. Primero hacer promociones de catequistas, hacer una jornada de retiro, preparar a nuestros catequistas, ¿verdad?, que van a estar en este ministerio. Y luego viene la etapa que sería ya la matrícula, que estamos ya contando que sería este domingo, iniciar ya la matrícula oficial. Si hay padres, familias, que todavía a lo mejor la información no les ha llegado, pues siempre estarán pues dentro de la semana, porque sabemos que este periodo de matrícula, recordemos que no hay que darle mucho tiempo porque ya la catequesis abarca todo un año. El material que se cuenta son 33 temas, donde estamos diciendo que llegaría hasta diciembre. Entonces, procurar que esta matrícula sea ya mañana y el próximo domingo 10, ya iniciar ya el primer día de clase. Entonces, estamos haciendo esta invitación pues a todos los padres, familias, ¿verdad?, que tienen la gran responsabilidad de llevar a sus hijos, ¿verdad?, a la catequesis, que de verdad es un derecho, ¿verdad?, de que sus hijos vayan formándose desde la fe, porque eso queremos nosotros desde la iglesia, e invitarle pues a que estos niños vayan creciendo en las etapas. Recordemos que son varias etapas de la catequesis, comenzando de la iniciación, que estamos diciendo de la edad de 6, 7 años. También la edad de primera comunión, estamos hablando de 8, 9, 10 años. Y también hablar de la perseverancia, que estamos hablando después de la primera comunión, que estamos hablando ya de 11, niños de 12. Luego hay una etapa que también es un nivel importante, que es la infancia misionera. La infancia misionera, que es parte también de la catequesis, que abarca, pues, si es completo todo el material, de los 4 años hasta los 14 años. Entonces ahí vemos que si la infancia misionera también nos ayuda, también este trabajo de la catequesis. También está otro nivel que no debemos olvidar, que es la confirmación. La confirmación, que estamos hablando ya jóvenes de 14 a 15 años, que es la parte de la adolescencia, que también ahí abarca 33 temas durante todo un año. Entonces vemos ahí que dentro de la catequesis está marcando todos estos niveles que ayudan pues a formar a nuestros futuros cristianos, futuros católicos. De ahí es que nosotros vamos fomentando, ¿verdad?, de que los padres de familia se preocupen en la educación de vuestros hijos. Entonces, estamos haciendo la invitación desde allá, de que procuren que los padres de familia pues, se acerquen al templo parroquial, a los diferentes templos parroquiales, en la catedral, en San Antonio, en el Calvario, en San Francisco de Asís, ¿verdad?, en Guadalupe, también allá en la Trinidad, en todas las parroquias, ¿verdad?, que componen la diócesis de Estelí, que ya este domingo ya todos los padres de familia van a ir a matricular a sus hijos. Y sabemos que como requisito se le pide al padre de familia que sean responsables de que estos hijos den la continuidad de la catequesis, porque muchas veces se ha pensado que solamente el niño va solo. Aquí vengo a matricular, no, aquí está involucrado el padre de familia para que sea responsable de que sus hijos se formen durante todo un año. Entonces ahí esperamos pues que también ustedes como medio, ¿verdad?, sigan también promoviendo
para que esto llegue pues a cada uno de los hogares, que queremos que todos los padres de familia se hagan responsables en la educación de estos hijos. Le pedimos pues que nuestros catequistas, que esta labor que están realizando, pues sabemos que es una labor desde la vocación. Desde la vocación, porque cada parroquia se esfuerza de tener un personal capacitado, que son nuestros catequistas. Sabemos que nuestros catequistas, que son personas voluntarias, ¿verdad?, que no requieren un sueldo, ¿verdad?, nada de eso, sino de la vocación. Entonces ahí hacemos conciencia a los padres de familia que nuestros catequistas es una labor que están haciendo gratuitamente. Entonces esperemos que nuestros catequistas también desde ahorita pues tomen este gran reto, ¿verdad?, de iniciar pues en el periodo de la catequesis. Entonces este domingo, ya mañana, entonces matrículas, y si es posible durante toda la semana, y que el domingo 10 iniciar el primer día de clase. Entonces esa es la invitación pues, que le estamos haciendo pues, a todos por los televidentes, pues, que me imagino que están anuentes de este canal católico. El nuevo nuncio apostólico de Nicaragua pidió a los católicos nicaragüenses orar por los cardenales que elegirán al sucesor de su santidad Benedicto XVI, que renunció al papado el pasado 28 de febrero. El obispo nigeriano dijo durante una misa de acción de gracias por el papa emérito que el mismo Benedicto XVI nos exhortó a pedir por él y por los cardenales que en estos días entrarán al cónclave. El nuevo nuncio apostólico de Nicaragua, Fortunato Subachucu, celebró su primera misa pública en el país, fuera de la sede de la nunciatura, desde su llegada hace 2 semanas. Durante la misa, el prelado instó a los católicos a quitarse las sandalias de nuestros pecados, purificarse y hacer a un lado esos odios, celos, infidelidades, mentiras y falsedades que atenazan nuestro corazón y que nos impiden recibir la gracia del Señor, expresó el obispo. El nuevo nuncio, de origen nigeriano, pidió a los católicos nicaragüenses orar por los cardenales que elegirán al sucesor de Benedicto XVI, quien renunció al papado el pasado 28 de febrero. El mismo Benedicto XVI nos exhortó a pedir por él y por los cardenales que en estos días. El pasado 1 de marzo, Día Nacional del Periodista, Monseñor Silvio José Báez fue invitado por la Asociación de Periodistas de Nicaragua, APN, a dictar una conferencia sobre evangelio y periodismo en el Aula Magna de la Universidad Centroamericana de Managua. Estuvieron presentes numerosos periodistas y distinguidas personalidades del mundo académico y cultural del país. Evangelio y periodismo coinciden en que ambos son, llamémosle así, fenómenos comunicativos. Podemos estar de acuerdo que el periodismo es una actividad que se basa en la recopilación y análisis de la información, en cualquiera de sus formas, presentaciones y variedades. El evangelio es también comunicación. Y para comprender la connotación comunicativa del término evangelio, recordemos que es una palabra que viene del griego, euangelio, un adjetivo sustantivado que significa buena noticia o anuncio gozoso. El término está compuesto por el prefijo eu, que en griego significa bien o bueno, y por ángelos, mensajero, anunciador, o por el verbo angelei, anunciar. La monopolización de los medios de comunicación en pocas manos, la falta de acceso a la información pública, la limitación de cobertura periodística a determinados medios de comunicación, etc. Todo esto se opone a la libertad que genera el espíritu en la comunicación. El filósofo y escritor español Fernando Savater ha dicho con razón: a lo largo de mi vida he ido convenciendo de la importancia de la libertad de expresión como expresión de la libertad. El espíritu también genera la libertad y la verdad. El Evangelio de Juan le llama al Espíritu Santo Espíritu de la verdad. Por eso es también contrario a la acción del Espíritu la falsedad y la mentira. Un periodismo que ofrezca una versión distorsionada de la realidad
condicionado por intereses personales, por la propia ideología, o por los centros de poder dominante, o por los intereses económicos e ideológicos del medio de información para el que se trabaja. Todo esto es ajeno a la acción del Espíritu. Vamos a compartir con ustedes una producción de la Arquidiócesis de Managua sobre la explicación detallada sobre el estado de sede vacante que actualmente vive la Iglesia. Esta explicación es impartida por el padre Juan Hernández Carballo, licenciado en Derecho Canónico y canciller de la Curia Arzobispal de Managua. Cuéntenos cuál es el proceso que la Iglesia sigue ahora que ha iniciado el tiempo de la sede vacante. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría recordar es que la sede vacante lo que significa es que es la ausencia del sujeto que ocupa la máxima potestad de gobierno en la Iglesia, es decir, el Romano Pontífice, el Papa. Entonces, eso ocurre por la muerte del Papa o por la renuncia, que ha sido el caso que históricamente ha tenido una trascendencia en nuestro día. Y por tanto, una cosa que hay que reafirmar, que la Iglesia es una institución y una sociedad organizada y que tiene sus normas y sus procedimientos, y frente al tema de la sede vacante, no es que la Iglesia no sepa para dónde ir, todo lo contrario. Existe en la Iglesia una ley que regula el procedimiento y los mecanismos que se desencadenan a partir de la sede vacante, es decir, de este día 28 de febrero, 8 de la noche, hora de Roma, 1 de la tarde, hora de Nicaragua, se comenzó la sede vacante. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en el ámbito del gobierno administrativo, en la potestad ejecutiva de la Iglesia, el colegio de cardenales en pleno tienen dos competencias. La primera de ellas es la de tomar las últimas decisiones o las decisiones que haya que tomar en el gobierno universal de la Iglesia y central. Y por tanto, los señores cardenales tienen esa responsabilidad. Lo hacen a través de lo que se llaman las congregaciones generales y las congregaciones particulares, que son la primera de ellas, la reunión de todos los cardenales presentes en Roma, electores y no electores, que colegialmente, por voto de mayoría simple, toman las decisiones necesarias. Todo eso bajo la coordinación del cardenal Camarlengo, es decir, el cardenal Tarcisio Bertone. Las congregaciones particulares es la reunión del cardenal Camarlengo y tres cardenales que cambian cada tres días. Esos tres cardenales provienen de la estructura interna que tiene el colegio cardenalicio y es los cardenales diáconos, presbíteros y obispos. Todos son obispos, pero es una estructura interna del colegio de cardenales. Entonces las decisiones menores la toman el cardenal Camarlengo y estos tres cardenales, y eso se llama congregación particular. Y los señores cardenales tienen una segunda competencia, que es la de elegir el nuevo pontífice según las normas establecidas en la ley Universi Dominici Greis, promulgada por el Papa Juan Pablo II en el año 96 y reformada en el 2007 por el Papa Benedicto XVI, y en una última reforma a través del motu propio, normas non nulas, del Papa Benedicto el lunes pasado, que fueron dadas a conocer pues este lunes pasado. Muchos de nuestros fieles se preguntan, ¿podría el Papa renunciar? Y pregunto esto porque se confunde la gente, no entiende, hay mucha gente que está enredada, y enredada no porque la Iglesia la enrede, sino por los medios de comunicación que se encargan de difundir una mala información de estos procesos que la Iglesia los tiene bien claro a través de su derecho canónico. Sí. Por supuesto, hoy asistimos en nuestro mundo a la influencia poderosa de lo que se denomina la opinión pública a través de los medios de comunicación. Y lamentablemente, los medios de comunicación algunas veces hace falta objetividad
o ante tanta información, pues transmiten cualquier tipo de información, y entonces nuestra gente debe de tener la capacidad de discernimiento. Es correcto lo que tú dices. La Iglesia tiene sus procedimientos bien claros. Por tanto, el Papa sí podía renunciar. Miren, es importante recordar lo que el mismo Papa decía en el Angelus del último segundo domingo de Cuaresma. Decía: yo no dejo la Iglesia. Lo que el Papa está dejando es el cargo. Y los cargos, es decir, en términos técnicos del derecho canónico, el oficio eclesiástico, que es un cargo en la Iglesia. Entonces, los oficios eclesiásticos, se llega a esos oficios, se asume esos oficios. Por ejemplo, a través del nombramiento, a través de la elección, que es el caso del Papa, se llega a un oficio. Pero a un oficio, en el oficio eclesiástico, uno siempre conserva, la persona conserva la libertad de los hijos de Dios de continuar o no en ese cargo. Un oficio eclesiástico se pierde, se puede perder cuando nos morimos, se puede perder porque me trasladan a otro oficio, se puede perder porque he cometido una falla, unos errores y me quitan del oficio, y se puede perder porque yo libremente renuncio al oficio, que es lo que hizo el Papa Benedicto, ¿verdad? Haciendo uso de lo que el canon 332 en el parágrafo 2 establece, que el Papa puede renunciar. Dos condiciones: que lo haga libremente, y segundo, que lo haga formalmente. Eso se cumplieron el 11 de febrero al comunicar formalmente su decisión, libremente reflexionada, en conciencia, dijo el Papa delante de Dios, ante el consistorio de cardenales que había en Roma. Y el canon 332, en el segundo parágrafo al final, habla de que no debe ser esta renuncia aceptada por nadie, porque el Papa no tiene una autoridad superior, humanamente hablando. Lo que también quiere recoger esta expresión final del parágrafo 2 del 332 del Código de Derecho Canónico es también la experiencia de la Iglesia. En otro tiempo, los poderes temporales han influido sobre los papas para que renunciaran o no. Se han dado esos casos. En este caso, el Papa lo ha hecho con toda libertad, aún al margen de la opinión pública que se genera a través de los medios. Otra opinión pública, como usted le llama, padre, que se está generando en los medios de comunicación es la frase, y grandes cadenas internacionales lo ocupan: dos papas en la Iglesia. Y eso también creo que hay que aclarárselo a nuestra gente, a los fieles, a las personas que se enredan, porque dicen, o le creemos a este medio que dice que hay dos papas, o es un solo papa el que habrá una vez que salga electo. Sí, en este momento estamos en sede vacante. ¿Qué significa? No tenemos papa. El Papa, y se le ha concedido el término canónico de Papa emérito, ¿verdad? Entonces, o podemos llamarlo, pero es que su santidad es un modo honorífico de llamar al Papa emérito, ¿verdad? Su santidad lo podemos seguir llamando o citando su santidad Benedicto XVI, o podemos decir el Papa emérito Benedicto XVI, pero el Papa ya no ejerce ninguna potestad. Fue Papa, por tanto no van a existir dos Papas. Como inadecuadamente algunas cadenas de televisión han dicho, la Iglesia va a estar bicéfala, dos cabezas. No, una sola cabeza cuando elijan al nuevo Romano Pontífice. El mismo Benedicto XVI, al despedirse de los señores cardenales y decirle, entre ustedes está el nuevo pontífice y desde ya le ofrezco mi obediencia y mi respeto. Yo creo que eso, más claro, como decimos en Nicaragua, no canta un gallo. Así es que es cuestión mediático hay veces, pero me parece muy oportuno, a través de estos medios, como lo estamos haciendo ahora, llevar una palabra orientadora para nuestros fieles. Y ya para finalizar, padre, ¿qué tienen que hacer o cuál es el llamado que la Iglesia hace en este momento de sede vacante a los fieles? Sí, muy buena pregunta. Miren, los cardenales tienen su responsabilidad bien definida. Los cardenales que no eligen por su edad, incluso la ley del Papa Juan Pablo II lo llama como líderes espirituales, promuevan la oración
en favor de este cónclave. Y de los fieles dice lo siguiente, dice, a modo, en comparación, en analogía, a ejemplo de la primera comunidad cristiana que con María perseveraba en oración, Hechos 1.14, dice, los fieles en todas las iglesias oren. Y por supuesto también en nuestras oraciones particulares, privadas, personales, oremos, dice, para que esta decisión de elegir un nuevo papa no sea solo competencia de los señores cardenales electores, sino sea un hecho de toda la iglesia. De tal manera que vamos a pedirle, y en nuestra arquidiócesis, el señor arzobispo está promoviendo la oración por el cónclave, dando gracias por el pontificado de Benedicto XVI y orando por los cardenales electores para que, como dice la Universi Dominici Gregi, con prontitud y en concordia puedan elegir un nuevo papa para el bien de la iglesia y la salvación de las almas. Por tanto, nuestra tarea como creyente, como católico, es orar para que el Espíritu Santo nos pueda regalar un nuevo papa, para que Cristo, pastor eterno de la iglesia, suscite un pontífice según su corazón. Vamos a un corte, enseguida regresamos con más informaciones. María's Buffet, ofreciéndole todo tipo de comida semi a la carta, desayunos y almuerzos, Gordon Blue, filete de pollo con champiñones, filete de corvina con camarones, bistec de cerdo en salsa de cilantro, bistec de res en salsa jalapeño. Atendemos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Realizamos comidas por encargo, precios accesibles, aceptamos tarjetas de crédito. Nuestro variado menú es preparado con los ingredientes de la mejor calidad. Visítenos costado suroeste de Catedral, 25 barras al sur, teléfono 27 13 34 53. Visítenos, que será un placer atenderle. Y ahora que Café Nicaragüense es más sabroso, más rendidor y tiene más calidad, la Caravana de Café Nicaragüense realizó los sorteos principales el pasado 8 y 15 de diciembre en las noches de compras navideñas en la super tarima de Café Nicaragüense. Fueron muchos los consumidores que depositaron sus bolsitas de café nicaragüense, oro verde y café Montecarlo, y que resultaron ganadores de la promoción Café Nicaragüense Regalón, que ganaron lindos y útiles premios. Continúa consumiendo los productos de la familia de Café Nicaragüense, oro verde y café Montecarlo, porque este año 2013 venimos más regalones que nunca. Clínica de Implantología Oral y Endodoncia. Tecnología de punta, cámara intraoral, anestesia computarizada sin dolor, microscópico endodóntico, radiografía DIFA digital, tratamientos, endodoncia, implantes dentales, odontología restauradora, blanqueamiento, limpiezas dentales. Doctora Alina Plasencia, máster en endodoncia, graduada en la Universidad de Valparaíso, Chile. Doctor Ernesto Herrera, especialista en rehabilitación oral e implantología, graduado en la Universidad de Valparaíso, Chile. Teléfonos en Estelí, 2713-2174, celular 8850-3353, en Managua, 2254-7980. Atención con previa cita. Almacén Sony, 55 años en el corazón de los hogares segovianos, siempre en una constante renovación de sus inventarios, ofreciéndole lo último en electrónica, muebles para el hogar y para su oficina, las marcas de mayor prestigio en el mercado, los precios más bajos. En Almacén Sony usted puede adquirir los instrumentos musicales para bandas de marcha y sus accesorios. También equipos para discotecas, sistema de audios y sonido para colegios, iglesias y centros de convenciones con capacidad desde 60 hasta 6.000 watts.
Ahora somos distribuidores exclusivos de la mundialmente famosa marca Pibe. En Almacén Sony nosotros ponemos la mayor variedad de artículos que usted necesita. Las condiciones las pone usted. Reciba atención personalizada. Su solicitud de crédito autorizada a lo inmediato. Servicio de entrega sin costo dentro de la ciudad de Estelí. Garantía sin recargos de condiciones. Muebles Valesca. Calidad y estilo para su hogar. Les ofrece juegos de sala, sillas abuelitas, comedores, roperos, chineros, tocadores, camas, centros de entretenimiento y todo para su hogar. No espere más. Te damos crédito y sin fiador a 3 meses sin intereses y hasta 18 meses de plazo. Servicio de entrega gratis. Aceptamos tarjetas de crédito. Estamos ubicados de Casa de Cultura, 2 cuadras al este, donde fue el obispado. No tenemos la culpa. Para información, llamar al teléfono 2713-3345. Muebles Valesca, calidad y estilo para su hogar. Bien, después de haber estado con nuestros anunciantes, continuamos con las noticias de la Santa Sede. La Iglesia ha perdido a un Papa de forma serena y ahora busca a su sucesor. Roma siente la ausencia, pero el propio Benedicto XVI se ha encargado de recordar que seguirá ahí, rezando por la Iglesia. El Papa no ha muerto, pero la Iglesia quedó huérfana y ese tono se percibe en el Vaticano. La ausencia del Papa en Roma no pasa desapercibida e impregna todos los rincones. El Papa no ha muerto, pero la Iglesia quedó huérfana. Y este tono se percibe en el Vaticano. La ausencia del Papa en Roma no pasa desapercibida e impregna todos los rincones. En el mundo digital, por ejemplo, la página web del Vaticano dejó ayer de estar presidida por el escudo y la fotografía de Benedicto XVI. Ahora manda el escudo de la Santa Sede durante el periodo de sede vacante en la página oficial y en el portal de noticias del Vaticano. La cuenta de Twitter de Benedicto XVI ha desaparecido y el usuario Pontifex anuncia también el estado de sede vacante con un aspecto sobrio. Ya hay sellos de la sede vacante e incluso en esta ocasión se ha publicado una serie original sobre la renuncia del Papa, que sin duda pasará a convertirse en un tesoro para coleccionistas. San Pedro durante los próximos días no será escenario del Ángelus Dominical ni de las audiencias de los miércoles. Las ventanas de los apartamentos pontificios están cerradas a cal y canto y de noche no se ve la luz del despacho del Papa. No luce ese faro que a todos los peregrinos gusta identificar en la noche romana porque saben que desde ahí el Papa trabaja en el gobierno de la Iglesia. Son notas de orfandad que en esta ocasión tienen un sabor diverso porque no hay responsos. No se dan esos funerales para rezar por el Papa fallecido que hasta ahora precedían todos los cónclaves. Es frecuente encontrar a cardenales que pasean por las calles cercanas a San Pedro, recuerdos de Benedicto XVI en todos los comercios, carteles de agradecimiento al Papa promovidos por el Ayuntamiento de Roma. La Iglesia ha perdido a un Papa de forma serena y ahora busca al sucesor. Roma siente la ausencia, pero el propio Benedicto XVI se ha encargado de recordar que seguirá ahí, en la retaguardia, rezando por la Iglesia y fiel a su sucesor. Llegando los cardenales al aula Pablo VI para la primera reunión del cónclave. Uno a uno los cardenales que elegirán al próximo Papa fueron llegando al aula nueva del sínodo en el interior del Vaticano para tener la primera congregación general. Se trata de una de las reuniones en las que participan todos los cardenales, también los no electores, y que sirve para exponer el estado de la Iglesia. En este primer día los cardenales se reunirán 2 veces, una por la mañana y otra por la tarde. Se espera que se fije en la agenda para las siguientes congregaciones generales. Esta semana elegirán una fecha para el inicio del cónclave. Y en el marco de esta celebración también su eminencia, Cardenal Miguel Obando y Bravo fue invitado especial a esta celebración y pidió orar por su santidad Benedicto XVI. Otro tema, eminencia, en este momento la Iglesia ha venido teniendo cambios bastante considerables en relación al tiempo. Con esto del cambio, digamos, de las líneas que pueda tener la Iglesia, no sabemos con el nuevo romano pontífice, ¿cuáles serían sus expectativas en relación a él?
pienso que es, en este momento pues se está orando mucho. Aquí se ora, en Roma se ora, y en distintas partes donde está el mundo católico oran, y los cardenales que están ya en Roma están orando, porque antes de elegir a un papa, yo asistí a la elección del el Papa Ratzinger, hay oración, hay ejercicios espirituales, y creo que el Espíritu Santo juega un papel importante. Yo espero pues que el papa que viene va a ser un papa pues que trabajador, un papa fervoroso, un papa que trabaja por la evangelización, como todos los papas que realmente han trabajado. Yo he conocido pues muy bien a Juan Pablo II y al cardenal Benedicto XVI, ¿no? Son trabajadores, y el que viene pues seguirá, supongo, pues esas líneas, y con entusiasmo, pues, tal vez lleno de juventud. ¿Te ha sido invitado, Eminencia, como invitado especial a este cónclave? Bueno, estoy invitado, me han invitado para ir, pero realmente no participamos al cónclave. Sí, me ha invitado uno que vaya para un momento, pero al cónclave no participamos ya los eventos. Usted sí estuvo en el cónclave anterior cuando fue electo el Papa Ratzinger. ¿Alguna experiencia especial que usted quiera mencionar en relación a que ya se acerca el nuevo cónclave? Bueno, ahí fue muy interesante la oración, hicimos ejercicios espirituales, después llegamos a la casa de Santa Marta donde se quedan los cardenales, allí ya cerraron las ventanas pues, con llave para que nadie... Y en el siguiente día pues hicimos la misa en la mañana, si no me falla la memoria, y después en la tarde pues nos dirigimos para elegir al nuevo papa, y iban los cardenales en el camino a la Capilla Sixtina rezando, orando, y ahí en la Capilla Sixtina todavía solo, y se dieron las normas como debía ser. Me parece que fue la tercera que salió, si no me falla la memoria, salió Ratzinger como papa, y él pues a los media hora se metió pues a su cuartito y salió ya con una sotana, y se quitó la sotana filetata y se vio como una sotana blanca. Todavía no le quedaba muy bien, sino que los sastres me parece que ya tenían, yo pasé por la sastrería, tenían quién puede ser el papa, tenía más o menos la medida, le hicieron rápida la cosa. Y después de eso sí, se anunció el papa de las basílicas del Vaticano. Se recuerdo las luces de lejos de los periodistas que no se veía, pero la veía. Fuimos después a almorzar, a cenar con el Santo Padre. Sí, el siguiente día ya salió con un hábito ya perfecto y dijimos con él la Santa Misa. Eminencia, en la Iglesia usted ha vivido varios cambios, digamos que ha tenido, o a través del Espíritu Santo, la Iglesia ha venido dando algunos cambios en la Iglesia. ¿Usted cree que el pueblo de Dios está preparado para algunos cambios que se propongan dentro de la Iglesia? Yo creo que sí, el Señor, el nuevo Papa que viene, pues dará las orientaciones, el pastor, y la gente, pues hay que prepararla. Los sacerdotes tienen que trabajar, obispos, trabajar para seguir las orientaciones que da el Santo Padre. Eminencia, pasando ahora un poquito a su experiencia, a su vida, un mensaje especial desde su experiencia, Eminencia, como obispo auxiliar primero, después como obispo, arzobispo, como cardenal, para este pueblo de Dios. Pues el pueblo de Nicaragua para mí ha sido un pueblo muy generoso conmigo. Yo fui obispo auxiliar primero de Matagalpa. Estuve 2 años ahí en Matagalpa. Tuve la oportunidad de recorrer casi todas las montañas de Jinotega y Matagalpa. Viendo, solo 2 años tuve exactamente, un poquito más, pues, me pidió el señor Calderón que le ayudara. Y me parece pues que respondí el campesinado, ¿no? En ese tiempo era difícil entrar en esas montañas, había que entrar en mula, caminar 6 horas. Recuerdo que después de 6 horas nos recibían una cantidad de campesinos a caballo, y usted tenía que montar su caballo, y después había caminado todavía 6 horas a caballo en el lodo, correr con los campesinos que sacaban sus pistolas, bam, bam, y el caballo se agitaba y usted tenía que mantenerse. Pero sí, era bonito, pues después en las capillas esperaban ya a los misioneros. Los misioneros, recuerdo con Vilches, que en paz descanse, lo acompañé yo una ocasión. Llegábamos, nos quitábamos las botas, comíamos un poquito, y entonces después de comer un poquito íbamos a predicar, y después confesaron muchas veces hasta las 2 de la madrugada. Desde la madrugada, y después algunas veces dormir, creo que una vez dormimos con una lona en el suelo,
y el siguiente día, muy de mañana, a la Santa Misa, y enseguida preparado, pues, dando ciertas orientaciones, y a las 12 del día tomar otra mula para recorrer la montaña. Creo que estuvimos un mes sin volver a Matagalpa. Sí. Al mes salimos por Jinotega, recorrido, tengo el recuerdo de eso. El primo de Jinotega, el Monseñor Calderón, pues salió a recibirme a mí porque no sabía que yo iba a ser el arzobispo. Bueno, veo al arzobispo estando en Luibirí. Sí. Tierra, Javi, ¿usted recibió la noticia del arzobispo? Por el radio. Pues yo ya sabía, pero siempre la Santa Sede, pues dice que guarda el secreto, el día que ellos crean. El día que ya creyeron, la radio y todo, y recuerdo el campesinado de la Cebola sacando sus pistolas, dando tiros. Por último, el señor cura párroco con su 38 también me disparó. Y ahí, eminencia, de las montañas, ¿usted vino a incursionar hacia otros? Estuve 2 años en Pico de Matagalpa. El señor Calderón me pidió, después que yo venía de la montaña, que no me fuera porque estaba enfermo, que le celebrara la Semana Santa. Se veía la Semana Santa porque estaba enfermo. Y entonces viajé para Managua. Y la gente de Managua esperaba desde Tipitapa, me recibió con mucha alegría. Y creo, pues, bueno, a pesar de nuestras fallas, ¿verdad?, el pueblo nos apoyó con la ayuda de Dios nuestro Señor. Eminencia, y después su otra experiencia, Eminencia, fue como cardenal, ¿verdad? Recorriendo todas las diócesis, recuerdo, después que fue nombrado cardenal. Yo no me imaginaba que iba a nombrar cardenal, pero cuando adivinaba, yo mismo, pues, oí la noticia, digamos, pues ya más o menos me había dicho a mí, pues, le agradezco, pues, a Papa, Señor, pues, no sé si hemos llevado, y después como cardenal, pues, regresamos y recorrimos, creo que toda Nicaragua casi recorrimos, y el pueblo me recibió con mucho entusiasmo. O hace el año pasado, recorrí un poco las montañas de Matagalpa, porque no son como antes, hoy entra el vehículo con dificultad, y el pueblo, pues, era muy fervoroso. Matagalpa y Nortega, recorrimos un poco Granada, repartiendo las láminas de zinc. El pueblo, pues, es católico únicamente, que ya han cambiado esas montañas. Antes los profesores, recuerdo cuando yo estaba, eran solamente algunos de ellos habían hecho primaria. Hoy los profesores o profesoras que se encuentran en los lugares que nosotros recorrimos son gente que al menos ha hecho la normalidad. Están preparados. Eminencia, una última. Queremos preguntarle sobre su experiencia con los pontífices, Eminencia. Ya llevamos un recorrido en poco tiempo y su Eminencia, pues, ha tenido alguna cercanía, sobre todo, pues, siendo cardenal. ¿Cuál ha sido la experiencia suya? Bueno, sí, con Pablo VI, pues, me hizo, y tengo yo la bula, con Pablo VI me hizo arzobispo. Creo que lo visité 2 veces, me recibió, pues, con mucho cariño. Después vino mi amigo Juan Pablo II, que nos recibió varias veces. Yo fui el que lo invité para que viniera aquí a Nicaragua, en momentos que consideraban ellos que eran difíciles. Él dijo, si ustedes me aseguran que van a poder, más, por cierto, hoy venimos 2,000 personas, Santo Padre, nosotros no podemos ir personas, pueblo nicaragüense va a llegar en mucha cantidad. Entonces él vino a Nicaragua, y conocen ustedes ya la cosa, pues yo lo acompañé también al aeropuerto, me dijo, iba solo, un momento un poco difícil, ¿verdad? Él me dijo, acompáñeme, y yo lo acompañé, y me quedé con él hasta que llegaron los compañeros para montarse en el avión. Y también con él tuve, pues, ciertas conversaciones, recuerdo una de conmoción, ¿no? ¿Cómo se llama? El nombre de Carballo. Y llegamos allá a ver al Papa, y estoy invitado yo a comer, pero el Papa me invita a mí, y mi madre me va acompañando hasta cierto punto, le dieron pasada y se queda ahí, y me dice, voy a entrar a comer con el Papa. Le digo, hay que ser invitado con el Papa. Y cuando llegue el Papa, le digo, aquí tengo la emoción, vino a Carballo, y le conté, pues, toda la historia del hombre, y entonces dice que se quede a comer. Y lo admitió comer, y Monseñor Carballo quedó muy contento en la punta, porque Juan Pablo II se sentaba solito, él era parte y detrás, y el invitado enfrente, no solo él, y en la punta el secretario igual. Sí, un hombre, pues, que diríamos muy cariñoso, un hombre, pues, amable, y un gran pastor, un gran organizador. Lo mismo hace que era un hombre, pues, organizador, únicamente que creo que Canal Radio no ha recibido
mucha gente así en la forma que recibió Juan Pablo II. Pero sí, Juan Brasil deja también una historia luminosa, un hombre pues intelectual, bien preparado, tiene sus encíclicas que es de mucho valor. Iglesia, un saludo para Canal Católico San José, que también mira esta imagen y que también escucha su mensaje. Un saludo muy cordial a todo el personal que maneja el Canal San José, que este canal pues se aproveche para evangelizar. Como cristianos tenemos la obligación de llevar el evangelio por todas partes y estos canales nos ayudaban. No es lo mismo realmente predicar en un púlpito solo que con la televisión. Esto lo ve la gente y ojalá que se siga trabajando por la evangelización, que debemos evangelizar, ¿verdad? Es el deber nuestro que Cristo sea conocido y amado, y por esto es necesario una evangelización a profundidad. Eminencia, ya lo tenemos un poquito cansado, pero ha estado con nosotros su Eminencia Cardenal Miguel Obando y Bravo. El canal del Vaticano, Romer Reports, poco a poco nos va presentando el perfil de los cardenales electores, que puede ser uno de ellos el futuro Papa. En este caso se nos presenta al cardenal Chirro, obispo de Brasil, de Sao Paulo, conservador en asuntos de materia moral sobre el aborto o las investigaciones con células madre. El cardenal brasileño es percibido como un religioso moderno y conectado con la realidad social de Brasil. El cardenal defiende la participación de los católicos en la política y no rehúye a la polémica en los foros de discusión. El cardenal Odilo Pedro Scherer es el arzobispo de Sao Paulo, una ciudad de más de 20 millones de habitantes. Tiene 64 años. Su madre era descendiente de inmigrantes alemanes. No es el único cardenal de su familia, ya que también lo fue su pariente lejano, el difunto cardenal y arzobispo de Porto Alegre, Alfredo Scherer. Fue ordenado sacerdote con 27 años. Estudió teología en la Universidad Gregoriana de Roma. Trabajó en el Vaticano 8 años. Benedicto XVI lo creó cardenal el 24 de noviembre de 2007. El cardenal Odilo Pedro Scherer ha desarrollado una importante labor social en Brasil, donde la lucha contra la pobreza y la violencia y la protección de las reservas naturales son un reto cotidiano en el país. Siempre ha estado al lado de los jóvenes y es un gran defensor de la familia y la vida. Piacenzi es portavoz de su diócesis y veterano de la Curia Vaticana. Es en efecto al que se le atribuyen algunas de las iniciativas más fuertes del año sacerdotal relacionadas con la vida espiritual de los presbíteros, la importancia de la adoración eucarística y de la digna celebración del sacrificio eucarístico, la recuperación de la verdadera identidad del sacerdote católico y la necesidad de una hermenéutica de la continuidad sacerdotal. El cardenal italiano Mauro Piacenza tiene 68 años y más de 20 de experiencia en la Curia Vaticana. Es el actual prefecto de la Congregación para el Clero, pero presidió también los departamentos de Arqueología y de Patrimonio Cultural. Antes de llegar a Roma fue profesor de religión en varios colegios de Génova, trabajó en una parroquia y fue portavoz de su diócesis. Decidió hacerse sacerdote al inicio de su juventud cuando tenía 19 años. En 2009 fue uno de los grandes impulsores del año sacerdotal lanzado por Benedicto XVI, el Papa que le hizo cardenal. Tiene fama de buen gestor y por eso durante los últimos años ha sido considerado como candidato cualificado también para el cargo de secretario de Estado del Vaticano. Un arzobispo forjado bajo el totalitarismo comunista. El actual arzobispo de Budapest preside el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, tiene 60 años, es experto en derecho canónico y famoso por su habilidad para poner de acuerdo a quienes tienen opiniones opuestas. Fue una de las voces más escuchadas durante el sínodo de la nueva evangelización.
el actual arzobispo de Budapest preside el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa. Tiene 60 años, es experto en derecho canónico y famoso por su habilidad para poner de acuerdo a quienes tienen opiniones opuestas. Fue una de las voces más escuchadas durante el Sínodo de Octubre sobre la nueva evangelización. ¿Quién es el sujeto activo? Me pregunto quién es el sujeto activo de esta nueva evangelización. Estamos convencidos de que es Jesucristo, el Espíritu Santo que actúa en la Iglesia, y luego la Iglesia entera y los cristianos. Porque ser cristiano es vivir una misión activa, no solo tener un estilo de vida. Juan Pablo II le hizo cardenal en el año 2003. Durante muchos años fue el más joven de los príncipes de la Iglesia y participó en el último cónclave. Benedicto XVI le encargó la delicada misión de visitar en su nombre la rebelde Pontificia Universidad Católica de Perú, que mantiene una línea académica diferente de la doctrina social de la Iglesia. Peter Erdo nació el 25 de junio de 1952 en Budapest, Hungría. Cardenal desde el 2003, es una figura relevante de la Iglesia Católica, no solo en Hungría, sino también en la sociedad europea y en el mundo actual. Por eso ha sido elegido por el Papa como el visitador apostólico que emitirá el informe a la Santa Sede sobre el conflicto que existe entre la Pontificia Universidad Católica y el Arzobispado de Lima. Es arzobispo de Esztergom, Budapest, primado de la Iglesia en Hungría y presidente de la Conferencia Episcopal de ese mismo país. También preside el Congreso de las Conferencias Episcopales Europeas. En 1992 incorporó a la Universidad Católica Pasman y Peter. El Cardenal Erdo se desempeñó como rector por 5 años y en el 2005 fue el gran canciller de esta casa de estudios. Ha sabido conjugar siempre la defensa de la separación entre la Iglesia y el Estado. Cuenta con amplia experiencia en el campo del derecho canónico. Durante muchos años ha estado en contacto con alumnos y profesores, con quienes ha compartido sus vivencias universitarias que lo ayudan a comprender de cerca los problemas. Terminamos las noticias de la Iglesia, como siempre pidiéndole al Señor que no seamos sordos a su voz, que sepamos encontrar momentos para poder escucharle y descansar, que el ruido en el trabajo y en todas partes no impidan escuchar la voz del Señor y sepamos aceptarlo como profeta y amigo. Y como siempre recordarles el rezo del Santo Rosario en familia, por el futuro cónclave y también por la elección del futuro Papa que va a regir la Iglesia. Hasta una próxima edición de Tiempo Informativo Católico San José. En ese momento se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿Creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: «Hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra?». Pero él respondió: «Señor,
déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Yeah.